Hoy tenemos con nosotros a Cristian Maturana. Él es chileno, está conectado ahora mismo desde Chile, son 6 horas de diferencia aquí con España. Aquí ya son las 10 de la noche, allí son las 4 de la tarde, la siesta. Bueno, Cristian nos va a hablar sobre herramientas y plataformas informáticas de gestión empresarial, pero viéndolas cómo se podrían aplicar a las unidades de información. La presentación de hoy pues, va a abordar elementos teórico y prácticos, más teórico que prácticos por lo que tenemos, sobre la incorporación de estas tecnologías y plataformas open source de gestión empresarial a incorporarlas o utilizarlas como herramientas de gestión en unidades de información, sobre todo en bibliotecas. Cristian es bibliotecario documentalista, ha desarrollado su carrera profesional vinculada a la gestión tecnológica en unidades de información, sobre todo centrado en incorporar la innovación como eje fundamental de su quehacer profesional, ¿vale? Entonces, bueno, él es coordinador además de recursos informáticos en la Biblioteca de Santiago, en Chile, y es director de la revista chilena de bibliotecología Infoconexión. Si queréis ver los enlaces a estos sitios, los tenemos en el blog, en socialbiblio.es. También es socio fundador y gerente de operaciones de la empresa Innova Libre, y es miembro de Infotecarios. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes a los colegas de Latinoamérica, buenas noches a los colegas de España. Agradecer a Social Biblio por la oportunidad y en especial a María, que desde hace días venimos trabajando y haciendo pruebas y ha estado en todo momento apoyándome en este sentido. Un par de aclaraciones antes de comenzar. Si bien la temática es muy relacionada con el tema de empresas, con el tema de gestión tecnológica, gestión empresarial, mi mirada es desde alguna forma el mundo social de la biblioteca. Yo trabajo en una biblioteca pública, la Biblioteca de Santiago. Y desde ese prisma, creo que la incorporación de este tipo de herramientas en términos de gestión permite, de alguna forma, crear nuevos servicios, incorporar nuevas posibilidades también de expansión para las bibliotecas, pero siempre pensando en el usuario. Y cuando acá hablo de gestión exitosa, no estoy hablando solamente de números, no estoy hablando de disminución de costos, estoy hablando de una gestión que apunte eficientemente a cumplir con las necesidades de los usuarios, de las personas. Comenzamos. La gestión bibliotecaria, como todos la conocemos, ya tiene que ver con varios procesos, varios factores, varios flujos que confluyen en las bibliotecas, en los archivos, en los museos, en diferentes unidades de información. Y esta presentación la quiero abordar desde tres conceptos básicos. El primero tiene que ver con la posibilidad, o más bien, la necesidad de reinventarse. Hemos visto que, sobre todo usted en España, según por lo menos lo que he leído, han tenido bastantes problemas con el funcionamiento de ciertas bibliotecas, con el cierre de algunas bibliotecas, con despidos de colegas. Entonces estamos en un momento bastante álgido y bastante crítico, pensando además en que todos los medios tecnológicos, todas las plataformas tecnológicas, están influyendo también en la forma en que desarrollamos nuestra labor. Y en ese sentido creo que es necesario mirarse y mirar efectivamente cómo estamos desarrollando los procesos dentro de las unidades de información para, yo diría, crear nuevas miradas, crear nuevos espacios, crear nuevas formas de hacer las cosas. A eso me refiero con el concepto de reinventarse. Un segundo concepto que para mí es fundamental, que es el concepto de biblioteca como empresa social. Insisto, para mí la biblioteca es un eje de desarrollo, es fundamental en todas las sociedades, pero creo que desde el punto de vista interno
desde la gestión de la biblioteca debiese funcionar en base a los parámetros, de alguna forma, empresariales. Porque eso nos permite tener una defensa mucho mayor del trabajo que realizamos, pensando en el contexto que estamos, que una sociedad industrializada, de libre mercado, donde generalmente las instituciones se miden efectivamente en base a números. Y el tercer concepto, que para mí siempre es relevante, las tecnologías son solo una herramienta, nada más. Las tecnologías se aprenden leyendo manuales, jugando un poco con las herramientas tecnológicas, pero no tienen ninguna ciencia. Ya no tienen nada de innovador. La innovación son las ideas que nosotros podemos desarrollar y realizar con estas tecnologías. ¿Y para qué? Para cumplir con la misión fundamental, bajo mi punto de vista, y creo que el de muchos de ustedes, que para las bibliotecas, para los bibliotecarios, lo más importante son las personas. Dependiendo del tipo de biblioteca, dependiendo del tipo de servicio, de producto, pero siempre el foco debiese estar en las personas. Es más, siempre he planteado que la administración o el desarrollo de productos y servicios en las bibliotecas debiese venir desde las personas, no desde las propias bibliotecas. Las personas debiesen decidir qué productos o qué servicios esperan de nosotros, dentro de un contexto, obviamente. Pero ellos son, en definitiva, quienes deciden cuál es el mejor producto, cuál es el mejor servicio y de qué forma lo quieren recibir. Cuando pensamos desde las personas, logramos sin duda una mejor gestión y un mejor servicio. Desde el punto de vista de las tecnologías, ya que yo sé que muchos colegas no son muy amantes de las tecnologías, algunos son muy amantes, otros no tanto, pero el concepto básico es atreverse, perder el miedo a lo nuevo. Hace un tiempo conversaba con unos colegas por qué nos da tanto susto, es un modismo chileno, cambiar en algunos casos los sistemas de gestión de biblioteca o los servicios de la biblioteca, o modernizar ciertos conceptos, ciertos productos. Y existe mucho temor, porque de alguna forma nuestra estructura mental como bibliotecario es bastante rígida. La mayoría somos muy cercanos a lo establecido y cuesta un poco quebrar esos parámetros. Entonces lo básico acá es atreverse, perder el miedo. Y es solamente una cuestión de actitud. Ya, si nosotros tenemos las ganas y estamos convencidos de que podemos mejorar, efectivamente lo vamos a hacer. Estoy seguro de que lo vamos a lograr. Ahora sí, vamos al grano. En esta presentación voy a presentar en términos más bien teóricos, por un tema de tiempo, ciertas herramientas y plataformas ya que están tomadas desde el mundo empresarial y que bajo mi punto de vista y bajo algunas aplicaciones prácticas que ya he desarrollado, se pueden aplicar factiblemente y con mucho éxito en el mundo de las bibliotecas. Son herramientas open source. La mayoría de ustedes debiese conocer o conoce el concepto. Ya son herramientas de código abierto, lo que no significa que sean gratis. De hecho, la mayoría que vamos a ver acá tienen versiones tanto gratuitas o versiones community como versiones de pago. Entonces están las dos opciones. En mi país particularmente, en el ámbito de biblioteca me refiero, no hay una apertura muy fuerte al mundo del software libre o al mundo del software open source o código abierto. Ya, aún trabajamos mucho con sistemas comerciales. Pero creo que de alguna forma, y creo que efectivamente cuando hay gente trabajando estos temas y está conversando y está discutiendo estos temas, va de a poco penetrando y cambiando esa mentalidad. ¿Ya? No hay que temerle al software libre, no hay que temerle al open source. Ya son herramientas que están probadas. De esto, como les comentaba, o sea, la mayoría de las herramientas que vamos a ver acá ya tienen versiones de pago. Ya hay algunas herramientas, como el caso Alfresco, por ejemplo, que son herramientas que son las más utilizadas a nivel mundial, tanto a nivel de pago
como en su versión community. Entonces partamos desde el punto de vista de la gestión, como siempre, lo más importante, las personas. Las personas son la base de una institución, en ellas radica el éxito en la gestión de una institución. Y para trabajar con las personas, tenemos las plataformas HRM, que son plataformas de gestión de recursos humanos. ¿Qué nos permiten hacer? Por ejemplo, gestionar perfiles de cargo, reclutar personal, permite también adiestrar, tener cápsulas de inducción de personal, manejar los beneficios sociales de la planta, plantilla me parece que le dice usted en España, la plantilla y la institución, manejar los sueldos, ¿ya? Manejar también el tema de control de ingreso y salida del personal, y esto apoyado por un fuerte módulo de reportes, ya que nos permite tomar decisiones estratégicas relacionadas con el personal. Una de las más utilizadas es la plataforma Orange HRM. Si ustedes se fijan, ahí está la dirección web y la pueden descargar. Como les digo, está en versión de pago y versión community. ¿Qué permite, en términos bastante amplios, esta plataforma? Creación de perfiles de funcionarios. Ya yo puedo asignar tareas específicas y en base a eso después reclutar personal. Me permite también tener información de los funcionarios que componen la institución. Manejar beneficios sociales relacionados con salud, relacionados, acá en Chile se llama FP, que son como los ahorros que uno tiene cuando deja de trabajar. Permite también manejar la capacitación, ver efectivamente en qué nivel se encuentra cada uno de los componentes en términos de personas de la organización y saber cuáles son los nichos de capacitación a abordar o crear programas de capacitación, por ejemplo. Ya, reclutamiento. Tiene una opción que es un CMS, que es web, en el cual tú directamente en la página puedes reclutar personal. Anuncias el aviso del cargo y la persona puede ir llenando campos y adjuntar su currículum vitae. Y como les digo, lo fundamental en este tipo de plataformas son los informes. Informes de gestión. Ya que yo en minutos puedo cruzar todas las variables que existen en el sistema y puedo tener estadística, no sé, de competencia, estadística de trabajo, estadísticas de relacionadas, por ejemplo, con capacidades profesionales o con cambios que ha tenido la persona dentro de diferentes puestos laborales y me permite tomar decisiones. Entonces, Orange HRM permitiría este manejo del personal. Y en la biblioteca, en términos concretos, ¿cómo me apoyaría? Ahorrando tiempo en elaboración de perfiles. Yo puedo tener un banco de perfiles profesionales. ¿Ya? En Chile existe una alta movilidad laboral en el ámbito bibliotecario. Después me gustaría que ustedes me comentaran cómo es en España. Pero en Chile efectivamente hay una alta movilidad. Entonces, en un momento se va una persona y hay que comenzar todo el proceso de reclutamiento, de redacción de los perfiles de cargo, de asignación de tareas. En cambio, esto permite ahorrar tiempo, pues ya tengo un banco de datos de perfiles. ¿Ya? Es más, puedo tener un banco de datos preestablecido con todos los perfiles de mi institución. En grandes sistemas de bibliotecas, permite conocer quiénes son mis pares. Por ejemplo, una biblioteca, un sistema de bibliotecas universitario tiene muchas sedes. Y en muchos casos, el personal de esas bibliotecas no se conoce entre ellos. Entonces, efectivamente, acá podría, a través de la ficha que el usuario tiene acceso, y que los administradores también tienen acceso, podría ver quiénes son mis pares, ver qué competencias tienen, y establecer, por ejemplo, proyectos transversales de trabajo, o líneas transversales de trabajo en distintas áreas.
una claridad respecto a las competencias profesionales de mi institución. Facilita también la administración de presupuestos, ya porque sé claramente cuando una persona no está y tengo que asignar un presupuesto extra o cuando algún trabajo o proyecto necesita personal adicional. Entonces inmediatamente lo puedo conectar con el módulo presupuesto e ir manejando en línea todo ese flujo. También podría tener preconcebidos programas de inducción y de capacitación. Como sé efectivamente las competencias laborales o profesionales del personal, puedo ya tener programas de inducción previstos o programas de capacitación. Por ejemplo, yo he trabajado mucho el tema de atención de usuarios. Uno podría efectivamente tener un módulo de capacitación de atención de usuarios en base a las políticas de la biblioteca y que una persona que llega sin saber absolutamente nada, en un par de horas o en un par de días, puede efectivamente conocer todas las políticas relacionadas con la atención de usuarios en esa biblioteca. Y lo planteaba hace un rato, una fácil identificación para perfiles en proyectos específicos que pueden ser transversales. ¿Ya? Conozco al personal, sé con quiénes puedo trabajar, tengo una relación más directa y en un flujo de trabajo, como les digo, que es completamente en línea. ¿Ya? Voy a tener que ir un poco rápido en virtud del tiempo. Una segunda plataforma que les quería un poco comentar cómo funciona, son los famosos ERP, que son la planificación de los recursos empresariales. Si ustedes se fijan, el sistema ERP tiene que ver con prácticamente todas las áreas de la empresa. Manufacturación, finanzas, compras, contabilidad. Entonces, con este sistema yo planifico los presupuestos a asignar a las diferentes áreas. También puedo planificar las tareas, en base a una planificación estratégica, tareas, hitos y metas, en un periodo de tiempo determinado, y eso inmediatamente se va relacionando con el presupuesto. Por ejemplo, el proyecto que quiero implementar de aquí a diciembre, necesito un presupuesto de X cantidad de euros, y esto me va delimitando las fases del proyecto, las fases de avance, y va automáticamente asignando ese presupuesto al proyecto. En términos de plataforma open source, la más utilizada se llama OpenERP. Esa es la dirección, ahí ustedes la pueden descargar. También versión community y versión de pago. Tiene un módulo para planificación de adquisiciones, de producción, de stock de productos, de finanzas y contabilidad, de recursos humanos, de marketing, de venta y de gestión como a nivel global. ¿Ya? En este caso estamos hablando de planificación. Ya yo puedo planificar en base a una estrategia, a metas, objetivos, cada una de estas áreas y asignar presupuestos y tareas. El punto de venta es, por ejemplo, una tienda, cuando uno va a comprar un producto, cuando pistolean en muchos casos el producto, el código de barra, ese es el punto de venta. Ya tiene un software también que permite en una tienda directamente gestionar, vender, y toda esa información pasa hacia todos los módulos que contempla el sistema. Entonces, la biblioteca, ¿de qué forma operaría? Planificando presupuestos para procesos técnicos, para circulación, para adquisiciones, para control, para proyectos, dirección, servicios móviles, en el caso de algunas bibliotecas, estudios hacia personal. Entonces yo parto, por ejemplo, este año con un presupuesto X y puedo ir dividiendo ese presupuesto de acuerdo a la planificación que yo haya planteado a priori. ¿Ya? La planificación también se puede modificar, ya no es estricta, o sea, yo en algún momento, mediado de año, efectivamente evalúo y veo
quizás una reasignación presupuestaria. Por ejemplo, si el servicio de préstamo y circulación es muy potente y necesita un apoyo, probablemente reasigne presupuesto para esta área. O sea, no es rígido. Yo lo puedo ir modificando. Entonces, con esto la biblioteca podría efectivamente tener una planificación, como les digo, en base a indicadores, en base a metas, de todos los procesos, servicios y productos que yo manejo en la biblioteca. Eso es el ERP. Ya. Existen varios, o sea, el Open ERP es solamente uno. Existen muchísimos más, ya que algunos son para instituciones más pequeñas, otros para instituciones más grandes. No importa el tamaño de la institución. Recuerden que además estos, como son código abierto, yo los puedo modificar. Entonces podría también cambiar y tener otras áreas que quizás no estaban contempladas en el sistema original. Para mí, una de las herramientas más interesantes que de hecho debiésemos estar utilizando en las bibliotecas son la administración de procesos del negocio, ya las BPM. ¿Qué es lo que hace la BPM? Lo que hace es dividir todos los, de alguna forma, todos los nichos de negocio de una organización o de una empresa en áreas claves. Y en base a esas áreas claves yo voy creando flujos de trabajo que permitan visibilidad, permitan efectividad, agilidad, optimizar recursos y una mejora continua. Entonces yo establezco diferentes procesos claves en la organización y en base a eso voy haciendo un seguimiento, voy haciendo flujos y voy creando metodologías de trabajo. Ya permite diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar, separando los distintos procesos. Uno de los más simples, ya en algunos casos le digo que es el mejor, algunos investigadores dicen que no es el mejor, que hay algunos que son mucho más potentes, pero uno de los más simples a utilizar es el software Bonita, Bonita Soft, que también está en versión de libre descarga o community y versión de pago. Bonita cuenta con un banco de procesos ya predefinidos. Yo podría tomar, por ejemplo, algunos procesos que ya están en el sistema y adaptarlo y convertirlo en un proceso, por ejemplo, para la biblioteca. Permite una modelización simple, la interfaz es muy intuitiva en términos de modelos. ¿Ya? En modelos pensemos en diagramas de flujo. Eso es lo que yo estoy modelando acá, los diagramas de flujo de un determinado proceso. Y lo puedo modelar. Por ejemplo, en este caso podría ser un modelamiento yo, o colaborativamente. Todos ustedes podrían estar aportando en el modelamiento que yo estoy realizando, y esto completamente en línea. Valida esquemas de modelamiento, ya que son estos símbolos, un símbolo, por ejemplo, que es base de datos, que es repositorio, los símbolos que son decisiones, ya pensando en estos diagramas de flujo. Permite simular también procesos, ya desde la realidad. Por ejemplo, podría simular efectivamente el proceso de circulación y ver cuáles son las mejores opciones que tengo para optimizar ese proceso. Cuento con editores gráficos bastante simples, permite una vasta gestión de formatos para impresión. La interfaz es personalizable, es decir, que yo podría tomar esto y dejarlo con el logo de mi biblioteca, colocar información adicional. Y recuerden, como son código abierto, yo también podría modificar incluso los módulos que ya tiene el sistema, o agregar nuevos módulos. Efectivamente, para eso necesito ya saber más de programación. Tiene además interfaz para crear APIs adicionales a las ya existentes. Gestión de las tareas humanas, ya con niveles de fallo asociados. Permite un seguimiento y una alerta en tiempo real. ¿Qué significa esto? Un proceso determinado tiene un flujo de trabajo X. Si en algún momento ese flujo tiene una desviación, el sistema inmediatamente avisa cuando ocurre esa desviación. Es multilingüe, presenta una amplia gama de informes, gestión de usuarios a nivel de privilegios,
usuarios administradores, usuarios que manejan solamente los procesos, usuarios que modelan, usuarios que solamente ven reportes. Eso lo define cada organización. Y permite efectivamente tener indicadores de estos procesos, de cómo se están desarrollando. Y esto, como les decía al inicio, yo creo que las bibliotecas debiésemos tenerlo. Nos permite reformular procesos. Ya muchas veces, como comentaba hace un rato, seguimos estructuras que vienen predefinidas desde hace mucho tiempo, que a veces no las cuestionamos. ¿Ya? Estos sistemas te permitirían efectivamente demostrar que hay procesos que no se están desarrollando adecuadamente y te permitiría reformularlos. Podrías también separar por unidades de negocio principales, por ejemplo, un proceso, procesos técnicos, un proceso de adquisiciones, un proceso de servicios, un proceso relacionado con la gestión, con la dirección, la planificación, estudios, marketing. O sea, dependiendo de cada organización, es la cantidad de procesos que yo puedo tener y puedo separar dependiendo del fin de mi negocio, ya del objetivo último que persigo como institución. Con todos los flujos y los tiempos, entonces tengo un control mucho más directo de lo que está pasando en la biblioteca en términos de gestión. Puedo desarrollar una reingeniería completa de procesos. Que de hecho en algunas organizaciones cuando se implementa este tipo de sistema es justamente para hacer una reingeniería, porque ven que hay varios procesos que no están funcionando bien y necesitan readaptarlos. Permite un control de calidad en línea, seguimiento, como les comentaba, hasta el punto de falla y con alarmas, documentar. Y este elemento para mí es fundamental. No sé la realidad en España. La realidad en Chile es que las bibliotecas documentamos bastante poco nuestros procesos. Ya la persona que está a cargo de un proceso, de una unidad, sabe efectivamente cómo funciona, lo hace muy bien. Pero si esa persona se va, en muchas ocasiones, la persona que llega no tiene idea del trabajo que ahí se realiza. Entonces la documentación para mí es un elemento fundamental y este sistema permite documentar cada uno de los procesos, en términos de procedimiento, en términos de manuales, en términos de políticas. También puedes crear flujos de trabajo y asignar responsabilidades a un proceso determinado. Y asignar funciones y tareas específicas, es decir, relacionar cada uno de estos procesos y de estos flujos con un funcionario en particular. ¿Y para qué? Para la certificación de calidad ISO 9001. Yo sé que en España hay bibliotecas que están certificadas. Y yo creo que es un elemento sumamente relevante porque cuando uno vende la biblioteca, ¿ya?, y la vende hacia las autoridades y la vende en algunos casos las empresas cuando quiere apalancar recursos externos, una certificación ISO te da un plus muy fuerte porque efectivamente dice que los procesos que tú estás realizando ya están con normas de calidad total. Nosotros justamente ahora estamos en un proceso de certificar en norma ISO 9001 todo el proceso de préstamo. Desde la selección del material, pasando por la compra, pasando por la llegada del material a la biblioteca, procesamiento técnico, distribución a las distintas unidades, hasta el préstamo, el usuario final y su nivel de satisfacción. Efectivamente, si eso se documenta y certifica en calidad ISO 9001, en términos de marketing, es una herramienta muy, muy potente. Para mí también fundamental, la administración de relaciones con clientes. A mí no me molesta el término cliente, prefiero usuario, porque como les comentaba, o sea, veo más en la biblioteca pública en particular el tema social. Pero tampoco me molesta hablar de clientes. Pero en muchos casos se habla de clientes sin tener efectivamente herramientas para gestionar esos clientes. Una plataforma CRM, la Administración de Relaciones con los Clientes, permite efectivamente buscar estrategias relacionadas con el marketing, relacionadas con el posicionamiento, relacionadas con el servicio, por todas las unidades que componen la organización.
Entonces, ¿qué es lo que hace un CRM, en términos empresariales? Tiene un módulo de ventas que ve los niveles de satisfacción de cliente, ve niveles de calidad de producto, un módulo de servicios que ve de alguna forma todo lo relacionado con la postventa, cantidad de reclamos, servicio postventa, servicio soporte, y también un módulo de marketing que permite establecer targets, grupos target, para comenzar diferentes campañas de marketing, marketing de todo tipo, televisivo, radial, marketing digital. Entonces, de alguna forma te permite agrupar mucho mejor tus targets para realizar un marketing. Y uno de los sistemas más utilizados para hacer CRM es el software Sugar CRM. Y esa es la dirección. Si se fijan, casi todas las direcciones que hemos visto son .com. ¿Ya? Estos proyectos nacieron 100% software libre o software open source, pero dada su calidad, ya las empresas que lo desarrollaban han ido migrando y tienen versiones community aún, open source, pero también versiones de pago. ¿Ya? Y ellos además, que también es negocio de las empresas que trabajan con software libre, ven todo el tema de instalación, configuración, parametrización y soporte. Está basado en plataforma LAMP, ya que es Linux, Apache como servidor web, MySQL como base de datos y el lenguaje PHP. Todos los sistemas que vamos a ver, excepto Jaspersoft, que lo vamos a ver luego, son plataformas web, ya funcionan en un ambiente web. Bueno, les comentaba, versiones community de pago, maneja contactos, marketing, colaboración. Esta colaboración tiene que ver con diferentes, por ejemplo, una empresa de retail, una de estas grandes tiendas, tiene un departamento de proceso, un departamento de adquisiciones, un departamento de servicios, de comercialización. Entonces, todos ellos pueden estar colaborando con el marketing final. Entonces, permite colaborar en línea con las diferentes áreas, en este caso de la empresa. Un potente sistema de reportes, ¿ya? Que por ejemplo permite saber qué usuario que tiene tal rango de edad prefiere las zapatillas por sobre los zapatos, pensando desde el punto de vista de una empresa de retail, a ese nivel de especificidad. Y un soporte permanente brindado por la empresa, o en términos de comunidad, por una gran cantidad de usuarios que utilizan el sistema. Y en la biblioteca. De partida, crear productos diferenciados. Las bibliotecas tenemos servicios diferenciados. Un servicio de referencia, que es bastante común. Un servicio de préstamo o circulación. Servicios vía web. Servicios de biblioteca digital. Servicios de repositorios. Pero casi todos apuntan al público global. Una herramienta CRM, yo podría crear productos para grupos de usuarios específicos. Por ejemplo, y tengo una usuaria fidelizada, productos específicos para niños, pensando en la biblioteca pública, productos específicos para adulto mayor, ¿ya? Pero no cualquier adulto mayor, sino un adulto mayor que tenga X características, que yo he recogido esos datos utilizando este sistema. Un adulto mayor puede ser que viva cerca de la biblioteca, o al contrario, llegar a público al cual actualmente no estoy llegando con mis servicios y productos. Fidelización, ya campañas de fidelización de usuarios, comunicación vía SMS, vía email, vía mensaje de texto, vía red social, un trabajo permanente con cada usuario, ya que cada usuario se sienta parte de la biblioteca. También permite desarrollar productos a medida. ¿Ya? Una herramienta de este tipo me permite saber cómo están impactando mis productos y servicios. Y realmente si esos productos y servicios están llegando de la forma adecuada. Por ejemplo, actualmente está la discusión respecto al libro electrónico, libro físico. Quizás a un grupo de usuarios efectivamente le acomode más
el libro físico y otro grupo el libro electrónico. Acá podría crear estos servicios a medida, dependiendo de las necesidades de cada usuario, porque efectivamente sé lo que ellos requieren. Puedo generar nuevas audiencias. Trabaja colaborativamente con las diferentes áreas de la biblioteca. Puedo establecer estrategias de marketing dirigido. Saber, por ejemplo, cuál es mi público que está efectivamente en las redes sociales y con ellos, tomando en cuenta factores etarios, sociales, económicos, crear un marketing dirigido. Saber qué público, por ejemplo, no está en internet y llegar a ellos con estrategias de distinto tipo, con cartas y con un servicio móvil, ya permite crear un marketing mucho más dirigido. Puedo también crear niveles de usuarios. Yo siempre hablo del usuario premium. Para mí el usuario premium, en el caso de la biblioteca pública, es el usuario que saca libros permanentemente. Hasta que un minuto uno puede tomar la decisión de que ese usuario no tenga límite de libros para llevar. Porque efectivamente, si es un buen lector, ¿por qué nosotros debiésemos prohibir la cantidad de libros que él debiese, que él pueda leer? Niveles por edad, niveles por instituciones, niveles de funcionarios, ya diferentes tipos de usuarios, dependiendo de estos grupos que yo puedo crear y puedo seleccionar. También servicios específicos, servicios móviles, transacciones en línea. En Chile, las transacciones comerciales vía tarjeta de crédito en línea no son muy frecuentes en todos los servicios. Por ejemplo, cuando uno va a comprar un producto grande, no sé, hablo de un televisor, una cama, un living, realmente ese tipo de producto uno efectivamente hace una transacción por internet porque es mucho más económico. Ya baja un 20, un 30% su valor. Pero las cosas pequeñas uno no las compra por internet. Entonces, efectivamente, quizás diferenciar servicios donde la gente pueda acceder en línea. Incluso si tengo servicios de pago, efectivamente ver qué servicios pueden efectivamente tener éxito mediante una fórmula comercial en línea. Puedo tener clientes virtuales, ya que nunca han ido a mi biblioteca, pero con esto yo detecto qué servicios necesitan y se los puedo ofrecer de forma digital. Entonces, como digo, el tema del CRM, yo creo que es vital. Y es una muy, muy gran herramienta, no es compleja de utilizar, y de verdad que a las bibliotecas les serviría muchísimo. Ya, pensando en que nuestros sistemas de gestión bibliotecaria nos dan reportes de uso de colección, de usuarios, pues nos dan información detallada ni de minería de datos relacionados con el usuario. Al menos no que yo conozca. Ideal si alguno de ustedes conoce y puede dar algún dato por ahí. ¿Qué nos piden generalmente las bibliotecas cuando termina un año? Un informe de gestión. ¿Cuántos usuarios atendiste? ¿Cuántos préstamos? ¿Cuántas actividades? Pensando, como les digo, mi lógica de biblioteca pública. ¿Cuántas actividades culturales? ¿Cuántas actividades de fomento lector? ¿Cuántos cursos realizaste? ¿Cuánta gente vino? Ya que son estadísticas bastante ambiguas y que si bien me permite tomar cierto tipo de decisiones, ya en muchos casos no me permite un análisis mayor de lo que está ocurriendo. Entonces los sistemas de reportes y minería de datos me permiten analizar a ciencia cierta qué está ocurriendo con mi gestión. Información estratégica sobre de información sobre mis colecciones, permite almacenar datos, tener reportes preconfigurados, procesamiento analítico, cruce de datos relacionales y no relacionales, diferentes formatos de salida y en una presentación atractiva. Ya es un gran plus de los sistemas de minería de datos. Permite múltiples formatos, permite sacar gráficos de todo tipo, gráficos en 3D, o sea, en términos visuales, son herramientas muy, muy potentes. Y la más grande, la más utilizada, en términos de software libre, o perdón, no software libre, en términos de open source, es Jasper Server. Ahí está la página, que es un servidor de reportes, que integra distintas bases de datos, tiene múltiples formatos de salida, banco de reportes,
y realiza minería de datos. Entonces yo implemento este sistema Jasper Server y luego puedo implementar todas estas aplicaciones que vienen con el sistema. El library, que es para impresión, es decir, definir el formato de impresión, definir colores, definir salidas. Con esto diseño los formularios, con el e-report, diseño los formularios de salida. Implemento seguridad. Implemento el OLAP, que lo que hace es analizar los cruces de datos y dar de alguna forma tendencias de información. Puedo también bajar una suite de escritorio, o bien, que esto ya lo pueden hacer, implementar Jaspersoft ETL. ¿Qué me permitiría esto? Yo, con este sistema implementado, podría tomar todos los datos de los diferentes sistemas que ustedes tienen, repositorio, biblioteca digital, sitio web, sistema de gestión de biblioteca, y tener estadísticas y minería de datos únicas. No necesito ir a cada sistema, sino todo lo manejo desde acá. Entonces tengo un data warehouse. En las bibliotecas, que es bastante similar. Estadística unificada y cruzada de todos los sistemas existentes, incluyendo sistemas de gestión bibliotecaria, repositorios, web, sistemas contables, sistemas de administración. Estadísticas de uso personalizadas y al minuto. Ya no, el reporte no se demora media hora, no se demora 15 minutos, no hay que pedirlo a la empresa proveedora, sino que yo lo tengo en línea. Tengo un desarrollo de colecciones al detalle. Ya sé los movimientos exactos de colecciones que ellos han prestado en el día, en la hora, si quiero en el minuto. Facilita, obviamente, la entrega de informes de gestión. Y un elemento que espero que acá suceda pronto, se está trabajando en ello, es que tú puedes tener una web donde tu comunidad acceda a toda la información de tu institución. Que la comunidad sepa cuántos préstamos realizaste en línea, cuáles son los libros más solicitados en el minuto, cuáles son los servicios. Es decir, que la comunidad sepa efectivamente cómo estás desarrollando tu gestión. Y sin duda, la minería de datos permite el apoyo a decisiones estratégicas. Decisiones tan radicales como, por ejemplo, continuar o no con un servicio. No sé si por acá hay referencistas, pero los últimos estudios indican que el servicio de referencia, como se está dando actualmente en las bibliotecas, especialmente universitarias, es un servicio que ya prácticamente no tiene ningún impacto. Ya, la gente, las personas buscan de otra forma la información. No acuden al bibliotecario o referencista para buscar la información. Entonces, efectivamente, me podría permitir tomar acciones estratégicas. Ah, ¿a qué me refiero con comunidad? Al usuario. Por ejemplo, un portal web en internet, el usuario puede acceder y puede ver todos los informes. Siendo súper concreto, en Chile tenemos un sistema de bibliotecas públicas. Son 400 bibliotecas en todo el país. Entonces, por ejemplo, ellos tendrían un portal donde el usuario va, puede ver información de toda la biblioteca, la cantidad de personal que tiene, los servicios que posee, y además ver todas las estadísticas de esa biblioteca. Estadísticas de préstamo, estadísticas de actividades culturales, estadísticas de fomento lector, estadísticas relacionadas con ellos mismos. Ya porque ellos ocupan un sistema, un programa que se llama Hilo Redes, donde se inscriben y ocupan internet gratis. Entonces podrían saber cuántas veces acceden a esa información, tener un historial de búsqueda, o sea, información directa para los usuarios. Ya voy un poco más rápido, estamos con el tiempo justo. Desde el punto de vista más bien documental, ya. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, es fuertemente gestión de la biblioteca. Pero también hay herramientas que permiten facilitar la gestión documental, ya que seguramente ustedes conocen los gestores documentales, o los gestores de flujo de documentos, o los gestores de documentos lisa y llanamente. Son repositorios de documentos que permiten manejar un flujo dentro de la organización, permiten integrar diferentes tipos de documentos,
permiten ya de un reporte y un orden de los documentos que yo estoy generando a nivel interno, permiten seguridad en el acceso a esa documentación, un acceso rápido, una publicación web. Casi todos estos sistemas vienen integrados con sistemas de gestión de contenidos que permiten publicar rápidamente en la web. Permiten editar compartidamente un documento y también establecer niveles de acceso. Ya un administrador, un editor de documento, persona que solamente puede visualizar, es decir, maneja todo el flujo documental de la organización. Más conocido es Alfresco, ya, también versión community, también versión de pago, gestiona documentos, contenido web, registros, imágenes, tiene una publicación integrada, múltiples formatos, puede trabajar en formato de cloud, ya en formatos híbridos con servidores descentralizados, soporte multidioma, multiplataforma, interfaz gráfica basada en navegadores de internet, y se integra con aplicaciones de ofimática, en este caso Office y OpenOffice. Ya directamente puedo trabajar un documento y que se integre a este gestor documental. Acá tengo dos, porque los dos son bastante relevantes. OpenKM, que yo sé que se utiliza bastante en centros de documentación, que es un software conocido por varios bibliotecarios, tiene un repositorio, búsqueda por contenido y metadata, integración con diferentes tipos de bases de datos, también tiene posibilidades de agregar APIs para servicios web, soporta principales bases de datos, multilenguaje, permite integrar con el sistema de minería de datos de Jaspersoft, tiene incorporado OCR, es decir, puedo digitalizar y después editar el documento, tiene soporte para dispositivos móviles, ahí es P corta. Viene además con un tesauro que yo también puedo ir incorporando información y planificadores de tareas y flujos de trabajo. Es bastante, bastante completo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un centro de documentación, incluso más, yo sé que los archivos manejan estándares técnicos distintos, pero si un archivo que no se rigiera por estos estándares, podría efectivamente utilizar esto para manejar este archivo, un archivo personal, por ejemplo. Ya. Gestores documentales. Y por último, que yo sé que es un tema que ya prácticamente está en todas las bibliotecas, que son los PCs, ordenadores. Bibliotecas públicas en Chile, todas las bibliotecas cuentan con ordenadores o con computadores. Las bibliotecas universitarias también son parte de los servicios, de la oferta de servicios de las bibliotecas. Entonces existen herramientas que permiten manejar los sistemas informáticos, los sistemas de red, que son los Network Management System, sistemas de administración de redes. Permite administrar remotamente los ordenadores, administrar el software, controlar las versiones, qué software se instala y cuál no, administrar los servidores de todo tipo, gestión bibliotecaria, servidor de archivos, de correo, administrar la red en términos de gestión de red, de proxy, de enrutamiento, de seguridad, manejar cuentas de usuario, privilegios, cambios de software, administración del hardware. Ya estos sistemas también permiten que, por ejemplo, si está funcionando mal una tarjeta de video, esto mediante una alarma te avisa y tú puedes efectivamente saber cuál es el componente que está fallando. Y los controles de cambios de versiones de software. Uno de los más conocidos es Nagios. Ahí está el sitio, nagios.org, que permite monitorizar equipos, entrega alarmas. Por ejemplo, si un equipo presentó algún problema de hardware o de software, inmediatamente le llega un mensaje al administrador, a su correo, y le indica que el equipo X está fallando en ese minuto. Maneja software y hardware, maneja los protocolos de red,
maneja los eventos, como les comentaba, si hay alguna falla inmediatamente avisa y va quedando un log de registro de eventos. Es completamente personalizable en términos de interfaz. Tiene soporte de una gran cantidad de usuarios que son parte de esta comunidad y permite operar remotamente, ya que es la gran ventaja de estos sistemas. O sea que yo en mi computador, o sea, estoy en la playa, por ejemplo, podría estar efectivamente gestionando toda la red de mi organización. ¿Para qué nos servirían, en el caso de las bibliotecas? De partida, porque no en todas tenemos informáticos que realicen el trabajo de soporte. Entonces, en muchas bibliotecas, el bibliotecario también es el informático a cargo. Entonces, con estos sistemas, como tengo una administración remota, facilita muchísimo la tarea. Es más, yo puedo reparar un computador remotamente desde mi PC de escritorio. Una solución simple para una tarea rutinaria, que es todo el tema relacionado con el soporte a usuarios, a computadores. O también manejar la seguridad de los equipos. Ya, por ejemplo, tener algunas protección en caso de páginas, no sé, relacionadas con pornografía o de violencia extrema, o ese tipo de situaciones, también lo podría manejar. Ya, permite, como les comentaba, una administración virtual desde cualquier computador. También facilita, como sé efectivamente cuál es el software que tengo instalado y te da un inventario, manejar una administración en términos presupuestarios del software de mi organización. Permitiría también solucionar problemas remotamente con el sistema de gestión bibliotecaria, ya que muchas veces se nos cae y necesitamos llamar a la empresa. Ya, si yo tuviera acceso, cosa que no es muy común en los sistemas comerciales, pero si yo como administrador de red tuviera acceso, podría efectivamente desde mi computador arreglar el problema que existió con el sistema de gestión bibliotecaria. Permite capacitar en términos informáticos a distancia y facilita el inventario tanto de equipos informáticos como de software informático. También término informático podría hablarse que en casi todas las organizaciones existen mesas de ayuda y soporte, ¿ya? Que permiten controlar la atención del usuario de forma remota, controlan los tiempos de respuesta. Por ejemplo, una falla en un computador, ya tú tienes predefinidos tiempos de respuesta y de solución. Permite realizar un seguimiento. Esto funciona en base a tickets, a órdenes. Entonces el sistema va guardando todos los tickets y va indicando cuáles han sido resueltos y cuáles no han sido resueltos. Sin duda mejora la gestión de los servicios, ya porque tiene un control permanente de lo que está sucediendo. Ahorran recursos en términos de personal porque optimiza el tiempo. Estos sistemas también cuentan con una base de conocimiento, es decir, que un problema que es frecuente se va guardando en esta base de conocimientos y después si alguien tuvo el mismo problema, tiene la información directamente ahí. Permite priorizar casos. Ya hay casos sin duda que tienen mayor gravedad que otros. Y permite asignar personas responsables a ciertos servicios. Ya. OneOR Zero, el que nosotros utilizamos acá en la Biblioteca de Santiago. Hay otro que también es bastante bueno que se llama OTRS. Ya, pero es OTRS. OTRS. Ventajas de OneOR Zero: es sumamente fácil de configurar y parametrizar. La administración también es sumamente simple. Genera tickets en línea, es decir, el usuario puede acceder a una página web, ingresar su requerimiento o puede hacerlo mediante un mail. Permite diferenciar grupos de usuarios.
permite, como les comentaba, base de conocimientos cuando hay problemas repetitivos, seguimiento de los tickets de reporte, contempla una gran variedad de informes, ¿ya? Informes de gestión de casos, de porcentajes de resolución de problemas, de tiempos, ¿ya? Y permite supervisar remotamente la gestión de soporte informático. Estos sistemas están pensados para soporte informático principalmente, pero podríamos dar usos distintos. Por ejemplo, si es que no tenemos un sistema, una plataforma de referencia electrónica, podríamos tener con este sistema un control y seguimiento del servicio de referencia. ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Cuántos usuarios tengo? ¿Cuántas referencias reales tengo? ¿Cuántas fueron satisfechas? ¿En qué tiempo? Podría gestionar y controlar, el servicio de soporte. O el servicio, por ejemplo, de atención remota a usuarios mediante la página web. Saber a cuánta gente se está dando información, qué tipo de información, cuáles son las consultas más recurrentes. Podría también, que es sumamente común en las bibliotecas, que nos preguntan de todo, desde dónde está el baño hasta dónde se toma el metro o la micro. Ya podríamos también tener una base con preguntas frecuentes, una base de conocimiento. Y la persona accede ahí y si ya existía la consulta, inmediatamente se responde. O también gestionar atenciones remotamente, ya crear servicios particulares que se puedan funcionar de forma remota y con esto realizar todo el seguimiento y el control de ese servicio. Estas son solamente ideas, en cada uno de los ejemplos anteriores también son solamente ideas que yo lanzo. Pero cada uno de ustedes, o sea, viendo las potencialidades que tienen, son muchas más las aplicaciones que se le pueden dar y tienen que ver con el contexto y la realidad de cada una de sus organizaciones o de cada una de sus bibliotecas. Las plataformas que vimos no son tan simples de instalar. Ya la mayoría de ellas tienen, antes de su implementación, necesita una serie de requisitos como Java o JBoss, o sistemas como Apache o XAMPP. Entonces, esta es un poco compleja. Y como no todos somos expertos en informática, tenemos la posibilidad de que eso no nos interese. Pues existe un sitio llamado Bitnami, ya que es bitnami.org, la dirección. Y este sitio, que también surgió como un proyecto open source, lo que hace es empaquetar estos sistemas con todos los prerequisitos que necesitan y que uno simplemente lo descarga y en base a un archivo ejecutable que funciona a clics, yo tengo las plataformas corriendo en mi computadora. O sea, sin ningún trabajo adicional, sin ninguna especialidad informática, solamente haciendo clic e instalando. Entonces nos facilita mucho el tener esta herramienta efectivamente siendo utilizada en biblioteca. Y estoy pasado en el tiempo, así que solo como comentario, otras aplicaciones de interés podrían ser sistemas para creación de arquitecturas orientadas a servicios, que son los SOAR, que SOPERA es el más conocido, gestión de ciclos de vías de producto, que son los sistemas PLM, daño, y que seguimos con ello, y definitivamente esos productos ya están completamente obsoletos y nuestros usuarios no lo están utilizando. Entonces, esto permite en términos de gestión saber si un producto efectivamente ya terminó su ciclo de vida útil. Y también Piwik, que es Google Analytics, pero a nivel local. Ya, yo bajo esta aplicación, la instalo, y tengo un analítico completo de mi gestión web. Cantidad de visitas, tiempo de permanencia, interacciones, páginas que visitan. Toda la información, pero a nivel local, en mi computadora. Bueno, eso, me pasé un poco en el tiempo. Traté de ser lo más conciso posible. Y ahora espacio para preguntas. Ahí está mi correo. Ubican Twitter, Facebook, LinkedIn
y un poco de publicidad de los trabajos donde me pueden encontrar. Eso es. Muchas gracias y nuevamente gracias a Social Biblio y a María. Hola de nuevo, muchas gracias, Cristian. Gracias a todos por asistir también. Bueno, se nos ha ido un poquito la hora, pero yo creo que tenemos tiempo para alguna pregunta, si tenéis alguna. La verdad es que yo creo que no ha habido ninguna en el chat. Mirad, ya se lanzan. ¿Algún programa de data mining que uses y que puedas recomendar? Comentaba que Jaspersoft, particularmente Jaspersoft, hola, ese que está ahí, ese es de minería de datos directamente. Ya como les comentaba, está la plataforma Jaspersoft. Y después puedes instalar todos estos adicionales. El hola es Yo tengo una pregunta. Es menos excepto en Bitnami que has dicho al final, las demás herramientas parece que es necesario tener conocimientos de informática bastante fuertes. ¿Qué A ver, lo opinas? que pasa es que, como les comentaba, estas herramientas, como funcionan web, prácticamente todas, necesitan algunos requisitos previos, ya que son tener la base de datos o un gestor de base de datos, ya en algunos casos para Postgres o Oracle, en algunos casos gestor de objetos digitales como Google Boss, en algunos casos, bueno, lenguaje de programación, algunos Ruby Rails, en algunos casos también necesitas Java. Hay ciertos requisitos, ¿ya? Pero de alguna forma las páginas donde tú descargas estas aplicaciones son bastante explicativas y te dan el paso a paso de cómo ir instalando. Entonces, claro, necesitas conocer algo del programa en particular, pero Vale. en el tema inicial, o sea, no hay que programar. Solamente, como te digo, es seguir el paso a paso. Como insistiendo desde el inicio, o sea, el tema del herramientas tecnológicas o informática es un manual de cocina, ¿ya? El cual tú puedes efectivamente revisar, ir probando hasta que te resulte. Vale, o sea que sí que nos animas que aunque seamos bibliotecarios, normalmente de humanidades en vez de ciencias, nos animamos a probarlas, ¿no? Un poco a trastear con ellas, a practicar antes de ponerlas en marcha quizás en la biblioteca, pero sí que nos animas, ¿no? Ruth Sarmiento te pregunta que alguna plataforma que puedas recomendar para implementar una intranet. A ver, existe una de ellas que se llama LiveWrite. Voy a escribirlo acá en el chat. ¿Cuál es acá el para texto? El cuarto icono, ahí. LiveWrite es una plataforma que permite manejar grandes empresas en términos completos, es decir, gestión documental, gestión de aplicaciones, ya es un sistema completo para empresas. Es muy, muy bueno, pero es bastante complejo de implementar. Otra opción es utilizar gestores de contenido, por ejemplo, Joomla, ya que yo utilizo fuertemente. Joomla posee componentes que tú puedes agregar en base a clics y tú puedes tener perfectamente corriendo la internet. De hecho, nosotros acá tuvimos, cuando nosotros creamos la internet y después la botamos porque no nos sirvió, la hicimos sobre Joomla.
permite perfiles de usuario, pero dependiendo un poco de lo que busques con la intranet. Si buscas gestión documental, si buscas gestión de aplicaciones, recordemos que la intranet tiene varias aristas. Dependiendo un poco de lo que tú necesitas, es la mejor plataforma. Pero en términos globales, podría ser Liferay, si es muy compleja, o desarrollarla sobre Joomla. Bien, pues una última pregunta para Biblioteca Universitaria. Pero estaba implementada en la Universidad de Sevilla, me parece. Era HG3, era un nombre muy, muy extraño, que fue una de las plataformas potentes que yo vi para, o sea, que es una plataforma de referencia virtual. Estaba en la universidad implementada, que es la única que yo conozco que es potente, porque de alguna forma Question Point, que es la que la comercial, es quien de alguna forma la que más se utiliza. Pero por ejemplo, utilizando, como le comentaba yo, One of Zero, o bien OTRS, efectivamente tiene el control de una biblioteca digital, porque tiene base de conocimiento, tiene usuario diferenciado, tiene chat, tiene correo. Entonces, perfectamente es posible implementar un servicio de referencia con esta plataforma. Bueno, muchas gracias. Julio nos está poniendo el enlace a un PDF con información sobre el servicio de referencia que estabas comentando. De todas formas, bueno, ahí lo tienes, María y Eva, que estaban preguntando por ello. Bueno, yo creo que podemos dejar aquí la clase, que ya nos hemos pasado de hora. Si os parece bien, si alguien tiene alguna pregunta más, nos la puede enviar por correo y nosotros se la hacemos llegar a Cristian y él las podrá contestar después. Bueno, muchas gracias a todos por venir, a Cristian por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartirlos con nosotros.